Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities. Además te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, Julen hace oficial su relación con Anabel y abre sus sentimientos delante de su madre. Somos novios. Julen Pereira ha recibido una sorpresa muy especial en Supervivientes, la visita de su madre, Arelis. El esgrimista no ha podido contener el llanto cuando ha visto a su madre y la ha abrazado sin mediar palabra. Tras pasar un rato juntos, Julen se ha sincerado delante de su madre y ha reconocido que Anabel Pantoja y él son novios y que está muy feliz de que su madre haya aceptado la relación. Os dejo con el siguiente vídeo, donde Julen le confiesa a su madre que él y Anabel Pantoja son novios. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Te ha pedido o no te ha pedido la mano Anabel de Julen? No, todavía no, todavía no. Hemos quedado en las rozas, hemos quedado en las rozas. No, todavía no, hemos quedado en las rozas. En cualquier caso, una pizza. Hemos quedado con en la rotondita está. En cualquier caso, Julen, supongo que te hace ilusión escuchar estas palabras de tu madre, ¿no? Con respecto a Anabel. Que le abre la casa y que espera conocerla mejor. No sabes la alegría que me da que mi madre esté igual de feliz que yo o más. Sí. Está igual de feliz que yo o más. Y que dé su ok. Y que dé su ok. No hay nada como el ok de una madre, Carlos. Oye, y ahora que te ha dado este empujoncito, dices incluso que te da el ok. Que eso es mucho, ¿eh? Tú lo has dicho, que te da el ok. Entonces ahora eso, ya la puedes presentar como tu novia. El ok de Arelis es mucho ok. Es mucho ok. Luego ya le puedes decir tranquilamente a tu madre que sí, que Anabel es tu novia. Anabel y yo justo hablamos eso ayer y me dijo, me echaste un poco la bronca y le dije, que sí, Anabel, que sí, que somos novios, somos una pareja, somos una pareja. Bueno, ahí queda dicho. ¿Sí?